Bueno, pero que seguimos con BioRatan, gente. Madre mía, ¿cómo está esta ratilla ya un poquito chetada? Bueno, primero que nada, comentaros, no estamos en la misma ubicación donde empezamos, bueno, donde acabamos, mejor dicho, el anterior episodio. He estado dando vueltas porque quiero hacer una misión que es encontrar un tío que está concretamente aquí en este árbol, más o menos. Así que he estado hablando con Peña Random del juego tal. Y pues el camino es por aquí. Dicha cueva la tenemos que explorar y tal. Así que pues imagino que será el punto de tránsito para cruzar al otro lado. Así que let's go. Vale, tenemos alta interacción. Vale, pim pam, chucu truc, tal, no sé qué. Te quedan pocos movimientos. Vale, Úsalos vale. bien. No me metas prisa. Eso para empezar. Ah, fuck. Vale, ya estaría, ¿no? Vale, tenemos corriente. Lo que no tengo corriente es en el cargador del teléfono. What the fuck. Bueno, los que estuvisteis en el directo de Dark Souls, que nos dio una paliza el rey sin nombre descomunal, la verdad. Pues visteis que estaba más entretenido en hurgar el cable para que empiece a cargar el dichoso teléfono que otra cosa. Vale, ¿esto funciona o no funciona? Sí funciona, ¿no? Vale. Ah. Podría decirse que es muy similar ambos caminos. Vale, yo creo que lo hemos hecho mal. Es como que para arriba. Pues eso, gente. He estado viendo guías un poquito y vamos a intentar conseguir ciertas monturas, ¿vale? Esto es lo mismo de antes, ¿no? Esto estaría bien, tal, no sé qué. Te quedan pocos Vale, movimientos. es lo mismo. Úsalos bien. Y pues eso, también he visto una de las mejores armas Estos pueden ver la lejanía en la oscuridad. que en teoría se consiguen en Early Game, así que podríamos ir a por ella también. Lo que pasa es que mucho texto, ¿no? Y a la que te ves dos o tres guías, pues se te olvida. Se te olvida porque se te olvida. Por cierto, habréis visto un pequeño incremento de resolución, y es que ya lo puedo capturar el juego en pantalla completa, lo cual se agradece. Porque como bien expliqué, algunos juegos, bueno, muchos de ellos, si lo juegas en modo ventana pierde calidad. Y aparte que la gráfica sufre menos en modo pantalla completa, ¿vale? Vale, ahí tenemos pelea, pero tenemos que buscar a un señor que estará por ahí arriba, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar lootear, a luchar contra enemigos, porque el arma que vamos a recoger, que en teoría es de las mejores del juego, nos van a pedir nivel 20, ¿vale? Para poder utilizarla. Al igual que muchas armaduras no las podíamos equipar porque no teníamos nivel todavía, pues ese arma no va a ser menos, ¿vale? De hecho, no sé si voy a mirar primero si la gráfica está llorando. Si está llorando. Está diciendo, ah, por favor, deja de jugar a esto. Pero bueno, lo intentamos. Esperemos que sufra menos que en modo ventana, eso está claro. Pasa que, pues lo típico, ¿no? Te pones a grabar y chupa más de la cuenta. Pero bueno, ya haré más pruebas. Ya sabéis que esta serie, desde el momento cero, va de hacer pruebas, ¿no? Más que de otra cosa. Pruebas de audio, pruebas de no sé qué, pruebas de no sé cuánto. Vale. Nos reventan, nos reventan. Bueno, igual reventamos nosotros también, ¿no? Disculpad si escucháis el mando, pero es que estoy usando el de siempre, gente. No voy a cambiar de mando ahora solo porque se escuchen un poquito los botones. Vale, tremenda experiencia que nos da este combate. Pero, como veis, En este lugar hay cierta serenidad. poco loot. Se puede ¡Ah! descansar y recuperarse cuando el día puede Esto es muy convertirse Zelda, en ¿no? una Una noche hoguera de y a dormir. diversión. Descansar. Yo voy a descansar, por el que dirán. Bueno, no sabía yo que había este tipo de hogueras, ¿no? A lo Zelda. Que te queman el culo también. Pues let's go. Por cierto, voy a echar un vistacito. Ya sabéis que yo me rayo mucho con el tema grabación tal.
Y espero que se esté escuchando bastante bien. Lo voy a poner un poquito más alto el juego. Pero ya sabéis que dependiendo del juego, nunca va a estar perfecto el volumen, ¿vale? Por ejemplo, Dark Souls, la música se escucha mucho. Entonces te pones a hablar en un boss y no se me escucha. ¿Por qué? Porque mi voz es muy débil. Siempre lo ha sido. Cualquier sol es mejor que ninguno. Así que cuanto menos volumen, mejor. Una siembra choza intacta. Una siembra choza, loco. Vale, ¿será que está aquí ese señor que hemos venido a buscar? Pues seguramente no. ¿Esto qué es? Tienen helicópteros. Y bombas y cosas. A ver tú. Ostras, ostras, tú, que nos reventan. Vale, vamos a pegar tiros. Que encima pegamos críticos, os recuerdo. Vale. Toma. Empieza lo serio, Crook. Bueno, el tema del combate es nefasto como siempre. Porque no sabes por dónde te vienen. El autoapuntado es una shit. ¿Veis? Que venga un random y te corte el combo. No sé yo hasta qué punto me interesa. Bueno, nos hacemos bastante daño, tal. Bueno. Como veis, otro combate que no nos da loot. Vaya, Satarra gomosa para ti. Que por cierto, los enemigos están limitados en el juego. O sea, tú los matas y ya no los vuelves a ver. Vale, en teoría, el personaje debería estar por aquí. Vale, más combate, no fastidies. ¿Qué es esto? Es algo que no veo. Pero bueno, le metemos criticardos, ¿no? Toma. Buen golpe. Vale, vale, vale. Le reventamos. Como veis, la cámara hace un poco lo que le da la fucking gana. Pero bueno, never mind, ¿no? Ya sabemos las carencias de este juego. ¿Este va a ser el personaje? Igual sí, ¿no? Ahora le pregunto. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo dijo el tío que se llamaba? El Phil o algo así. A ver. Manugenyaku dice que puedes volver a vagar por aquí cuando quieras. Dice que puedes volver a vagar por aquí cuando quieras. Odia que estés mal. Vale. Es que no me interesa, la verdad. Es un peregrino, no es el personaje que andamos buscando, tal. Es un personaje que nos tiene que dar X misiones, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si hay algún punto. ¿Esto qué es? Ah, otro bicho. Vale. Puntito más de luz. Vamos a ver si hay algún teleporte por aquí. Le echamos un pipi. Y ya de ahí investigamos. Capaz hay que subir toda esta montaña y tal. Así que prefiero tener un punto de control cerca. Que creo que ahí hay uno. Vale, echamos un pis. Un pis radiactivo, por cierto. Sí, veamos. Veamos porque el personaje estaba como que por aquí. ¿Cómo se deja una marca, gente?
no se deja una marca. Bueno, vamos en principio a donde nos lleva el viento. No hay nada como un paseo por el bosque. Pero la intención de este episodio es encontrar a ese personaje y que nos empiece a dar las misiones para conseguir la montura. Que creo que es ahí abajo, ¿vale? Esto es Vallemaña, lo que Pebble llama hogar. Vale, vale. Pebble. Pebble es el personaje, gente. Y luego, después de ayudar a Pebble, que es este tío, nos da una montura. Le impresiona que hayas llegado hasta aquí justo donde está. ¿Qué pasa, Pebble, crack? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has llegado hasta aquí, crack? ¿Te has caído? Afirma haber escalado hasta aquí. Oh, ¿has escalado hasta aquí, Pebble? Le sorprende que hayas logrado encontrarlo. Claro. Capaz de hacer eso, podría ir a cualquier sitio. Claro, como a YouTube a buscar guías, ¿no? Pareces alguien de fiar, inquebrantable y que siempre aspira a más. Oh, soy un crack. Podría tener a alguien así. Vayas donde vayas después, espera que conserves tu fuerza y tesón, ya que te hará falta para superar los horrores del mundo. Bla, 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 mucho texto, dame la misión, pido. ¿Qué harías si cometieras un error intentando llegar a un sitio? ¿Si darías media vuelta y volverías a intentarlo? ¿O si seguirías desde donde te paraste? Piensa que, en vez de eso, podría quedarse aquí para... Dice si que no, está seguro de que la Pokémon tipo anticipación. Vaya a hacer más feliz porque... Que no me interesa, pivo. Se pregunta por qué has intentado salvar el mundo. Al final... Se pregunta cómo puedes trabajar con los Myriad. ¿No te ciegan con tanta luz? Las luces son bonitas, RGB for FPS, de toda la vida. Venga, dame la misión ya, people. Dice que es raro, pero que a veces se queda atrapado entre una piedra y un lugar duro. No se puede estar en un lugar peor. Y esto... Bueno, people, no me cuentes tu vida tampoco. Mucho texto. En una montaña. Por eso quiere escalar. Y ahora nos das una misión de escalado. Comprende que quien no escala no cree que no puede salir. Bla 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 bla. Mucho texto. No quieres. Vale. ¿Dónde están? Me las marcas en el mapa, Crook. Tres puntos de escalada. Nido de mono, no sé qué, tal. Vale, espero que me las marque el mapa. A ver, people. Pebble parece equilibrar. Pebble parece equilibrar la forma. Vale, vale, vale. Ya está. Tampoco me cuentes tu vida. Pues parece ser que esta misión es de mucho viajar. Pero merece la pena, ¿no? Toda esta investigación. Vale, ¿cómo escalamos hasta ahí? Vale, estamos yendo por el lado contrario, ¿no? Parece ser. Tendríamos que volver por donde hemos venido al principio. Pero en vez de bajar donde Pebble, tenemos que seguir subiendo la montaña. Vamos, digo yo. Vale, aquí sería bajar donde Pebble y tendríamos que ir por aquí. Rodear todo esto. Digo yo. Presupongo e imagino. Pam 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 pam. Huele a pelea. Zona muerta. Uy, 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 uy. Son más cascotes del viejo mundo. Vale. Tremendo tesoro. Igual sí, ¿no? Poco común, no sé qué. En teoría los objetos tienen estrellas. Y el arma que os digo tiene como 7 o 8 estrellas. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo subimos tremenda montaña? Puntos de escalada. Pues nada, vamos donde Pebble otra vez. Let's go. Bueno, la rata ya va
Bastante rapidito, la verdad, en comparación con el primer episodio. Esto no lo escala, ¿no? A ver, chequea. Ah, vale. Sí hay como movida para escalar. Aprovechamos que no hay daño por caída porque esto es un juego family friendly. Y aquí hay meados, vale. Si hay meados se puede escalar. Vale. Ahí lo llevas. Vale, aquí alto porro. Y ahora chequea. Hora de pensar cómo vas a pasar la noche. Pues escalando como un crack. Vale, primer punto de escalada conseguido. Ahora, ¿a dónde? A 2 kilómetros de aquí. ¿Veis? Esto tiene una estrella. Nada más. Vale, no hay una tirolina o algo que me ayude. Bueno, podemos subir por aquí. ¿Más tirolinas? No, más escalada. Vale, aquí veo el pipi para trepar. Pero por allá hay más pipi. Ole, ole. Vale, aquí sí que hay una tirolini. Tirolini. Pero nos lleva al sitio de antes, ¿no? Let's go. No podemos usar viaje rápido para esto, porque aquí tremenda hostia nos llevamos. Vale. ¿Dónde parpadea? Vale, parpadea allí. Pues vamos aquí. Sin más. O sea, no hay que comerse más la cabeza, gente. ¿Qué nos mandan para allá? Pues teleporte, pum. A ver, que quito el cargador del teléfono. Fuck. Vale, let's go. ¿Dónde estamos? Hay que ir como que para la izquierda. Como que por ahí. Por eso es bueno siempre desbloquear primero mapa. Y luego, si alguna misión nos quiere mandar a tomar por saco, pues que nos mande, pero con viaje rápido. Es el chiste. Vale, tremenda montaña tenemos que escalar, ¿no? Ver la lejanía en la oscuridad. Vale. Me siento montañero. Uf, pues pilla lejos, sí. No se puede bordear por aquí o algo, seguramente sí. Ah, está muy vertical. 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 Vale, ahí se ve como puntito de escalada, ¿no? El pipi. O igual me lo estoy inventando. Igual me lo estoy inventando. Esto no lo trepa el Biorratant. Pues nada, media vuelta y a bordear la montaña. Kruk. Al ser posible corriendo. De todas formas, donde hemos escalado antes, diría que es para la siguiente misión, la parte 2. A ver, Biorratant, ¿trepas o qué hace? Ahí lo llevas, Kruk. Así me gusta. Habrá alto combate por aquí. Madre mía, qué skills. ¿Ya está? Ah, vale, nos espera tremendo loot. Un VHS. Y otra mochila. Vale, muchas gracias. ¿Ahora dónde hay que ir? Buf. Muy lejos. Holy fuck. Eso está muy a tomar por cool.
Caduco. A Caduco no quiero ir. Que me da la brasa. Que es muy pesado. Caduco es el de las ruedas, ¿no? Vale. Espero poder avanzar por aquí. Bueno, así exploramos nueva zona, ¿no? También. Ya lo decían en el tutorial. Que en esta misión nos van a hacer viajar mucho. Vale, podemos cruzar Alto Río. Sí. Lo que me da miedo de estas cosas es no poder volver para atrás. Y esto me da miedo que la biorrata esta no lo escala. Así que a ver cómo hacemos esto. Creo que por allí. ¿Quién quiere pelea? ¿Tú quieres pelea? Bola pestosa. Ostras, ostras. Lo revientan. Pero bueno, Folagor. Ahí está. Tremendo combo aéreo. Loot. No. Por supuesto que no. Toma. Metemos buenos criticazos. Este arma tampoco es mala. Pero que las hay peores. Seguramente. Que las hay mejores. Pues seguramente también. Luego hay armas que meten daño elemental también. Lo que no sé si tendrán efectos como tal. Vale. Por fin un pequeño loot, aunque sea. A ver, vamos a rodear esto por si hubiese alto porro. Esto no es una excursión, es algo serio. ¿Ah, sí? Pues yo pensaba que era una excursión. Qué decepción. 2 kilómetros todavía. No me lo puedo creer. Ahí se va a meter su tía. Vale, ¿cómo dejo un punto de interés aquí? A lo Zelda. Nada, no se puede. Pues ya volveré. No estoy yo como para meterme en cuevas ahora. Pero claro, si exploras, encuentras armas legendarias, tal, tremendo porro. A ver, me estoy saltando seguramente muchos puntos de control. ¿Y este qué? Porque Pencapam. Vale, los NPC hay muchos que nos dicen lo mismo. Vale, pelea, pum, pam. Pum, pam, combo aéreo, tal. Explicación. Vale. Nos dan otro huesito. Que eso es lo que decía en el episodio anterior, que escaseaba, ¿no? Al principio del juego te daban como muchos huesitos de esos. Pero parece ser que tienes que ir encontrando combates específicos para que te den esa vaina. Por cierto, ahí hay un camión. Los camiones tienen maletero. Y si tienen maletero, hay cosas. Activity Wonder. Una culata de no sé qué de tal. Un poquito de chatarrita. Aquí otro maletero. Pero antenas de esas de punto de control no veo ninguna. Podría ser el principio del final. Podría ser el principio del final. La verdad es que sí. Pero ¿sabes qué? También podría ser que no. Listo. Que vas de listo. Quiero teleportes, gente. Que luego fuera de cámara me tengo que patear todo esto a la inversa, porque seguramente en los comentarios estéis... Ah, pues en el minuto no sé qué, te has saltado una que era muy obvia y...
Muy mal. A ver, a ver. Toma, 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 toma. Mira, chatarra electrónica para ti. Sí, pero yo estoy intentando hacer un combo aéreo. No quiero pegarle a la chatarra. Tremendos bugs. Dame loot. No me dan loot. Y eso que tengo no sé cuántos puntos de suerte, gente. ¿Qué hacemos? Vale, esa es la zona tóxica. Donde está tu exnovia, así que nos vamos de aquí. Para pasar por ciertas zonas con calor y con toxicidad y con no sé qué, no sé cuántos, hay que conseguirse unos trajes especiales para poder pasar. Así que este juego pinta de ser de esos de 500 horas. Porque claro, luego las monturas y todo eso pues son misiones de estas, secundarias. Que o te buscan las concretas para conseguir los objetos que quieres, o por lo contrario te toca hacértelas todas a ciegas y rezar porque te den algo bueno. Yo lo que no quiero es haceros perder mucho tiempo con la serie, aunque os guste y tal. Tremenda cueva. Se llama Piedra Talada, una cueva natural. Vale. Pues toma, cueva natural. En tu boca. Los combos son muy fáciles. Y muy repetitivos, también os lo digo. Lo que pasa es que capaz te viene uno por detrás, no le ves. ¿Ves? Y tienes que andar intuyendo. Como si fueses Spider-Man, ¿vale? Devil May Cry. ¿Veis? Pum, pam. Easy. Vale, no me dan loot. ¿Qué es esto? Raro tal, no sé qué. Me sirve. No sé por qué entro a cuevas y no quiero explorar cuevas. Quiero hacer la maldita misión y ya estaría. Vale, hemos vuelto para atrás, seguramente sí. Que igual el juego nos hace dar la vuelta por la montaña. Por dentro, yo creo que hay que pasarla obligatoriamente por dentro. Que por cierto, ¿ahora dónde leches está la maldita entrada? Vale, aquí. Me gustaría también que el personaje se curase solo, de alguna manera. Vale, no sé qué era. Me he intoxicado. ¡Oh! Se han intoxicado las balas únicamente. Vale, es una cueva que solo tiene un sentido, ¿no? ¿Se está grabando todo bien? Es la duda, seguramente sí. ¡Hola! Vale, todo bien. Todo correcto, y yo que me alegro. Ver la lejanía en la oscuridad. Sí, porque está muy lejos y muy oscuro. Pero vamos, que me chupa tres pingos. No me repitas eso cada 10 minutos de juego, por favor. Ya empieza a ser usted un poco pesado. Vale. Y todavía no he visto un punto de control. No me lo puedo creer. Vale, pues vamos a rebañar lo que haya por aquí. Ah, vale. Que hay poca cosa. Vaya, chatarra gomosa para ti. Neumáticos. Pero yo lo que quiero son puntos de control, de teleporte.
para poder volver. Aquí hay mucha gente. Quizás. Hay enemigos como que no les puedes tirar hacia arriba, ¿no? Este sí, por ejemplo. Que son nivel 18 ya. Buen golpe. Sí, buen golpe. Pim pam, combo aéreo, no sé qué. Y si kill. A ver, ¿qué me looteas? Bueno, ahí se están pegando, ¿no? Ya se lo están pasando bien. Bueno, eso es que se peguen, ¿no? Ahí con el monstruo. Veo que hay dos jefes aquí y me van a reventar. El loot. Un poquito de loot, tal. Vale, vamos a darle a este primero. Bueno, como veis, el sistema de fijado sigue en la mierda. Ahora me viene algo por detrás y ¿qué hago? Empieza a atacar a donde quiere. Bueno, ¿qué? ¿Te mueves o no, crack? Estás en toda la boca, perro, biorratan. In the fucking face, bitch. Y estos enemigos, pues son claramente copia de God of War. Le he reventado tan fácilmente, no me lo creo. No hay loot, por supuesto. Toma, toma, toma. ¿Y cómo me dispara si le estoy haciendo un combo? Reventaos. Ya me dais mi loot, gracias. Debería investigar por aquí, pues también. Empieza a llover. Sí, llueve agua, ¿no? Llueve ray tracing. Parece que los tiradores deben alinearse para que el programa cargue. ¿Cómo que programa? Vale, es como que así. ¿Y cómo selecciono? Ah, vale. Te quedan pocos movimientos. Vale, vale, pero es que no sabía cómo es. Leche. Necesitas alinear los tiradores hasta que combinen. Ya está. Listo. Ya estaría. Necesitas alinear los tiradores hasta que combinen. Estaba alineado. Este para arriba. Biobugs. ¿Y ahora qué? ¿Qué me ha dado? Ah, que es una misión que hay que encontrar 5 maquinitas, ¿no? De esas. Ok. Es un sí. Sí, un sí de cosas, ¿no? Tampoco quiero investigar ya mucho, pero ya que me lo ponen aquí a huevo. ¿Esto qué es? Wow, súper raro, no sé qué. Daño no sé cuántos, tal. Unas pastillitas, tal. Y abajo siempre hay algo. Slay de Murphy. Lo que puedes encontrar arriba, lo puedes encontrar abajo. Oh, otro gorro de Luzu.
Una camiseta de karate ahí, todo guapa. Daba buenos atributos, la verdad. La verdad también que creo que repiten casetas, ¿no? Escenarios. Porque aquí da la sensación de que ya hemos estado. Sinceramente. Sí. Esto no es una excursión. Repiten escenarios. Vale, vamos a romper eso ya que estamos. ¿Hay plástico ahí delante? Ah, no ha dicho nada el narrador. Bueno. Pasando. Pero es que no hay puntos de control por aquí, ¿o qué leches? No me lo puedo creer. A ver si en ese pueblo sí. Estoy mirando todas las antenas posibles. Aquí tiene que haber punto de control, por narices. En este pueblucho. Es el lugar de moda, está claro. Aquí ya estuvimos. Seguramente sí, ¿no? Le echamos un pis, pero es que todos los pueblos son iguales, ¿no? Sí, o sea, había un pueblo por aquí que visitamos ya. Son clónicos. Poblados clónicos, gente. Y gasolineras clónicas. ¿Vos? Ah, que encima son dos. No le quitamos ni vergas. Y encima son dos. Quitan mucho. Hazlo todo pedazos. El amanecer debe de andar cerca porque ya casi no se ve. Puedes pegarle. Media vida. Sí, media vida. Hazlo todo pedazos. Madre mía. El target de este juego es un poco una shit. ¿Y por qué se ha curado? Ah, vale, imagino que estará pasando como la otra vez. Que llegan como a un punto en el que no pueden llegar los enemigos. Y se vuelven y se curan. Pues bueno. Yo voy a matar al plástico. Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Bueno, yo me piro de aquí. El juego tampoco entiende bien que no quieres pelea. A ver. Pues con la tontería, todas las curas han ido ALV. Vale, 700 metros. Vamos, ratita, que ya llegas. Oh, ¿habrá plástico ahí delante? ¿Por qué otra vez este muñeco?
más topónica. Pegamos bastante, ¿eh? Lo que pasa es que estos bichos también pegan. Buah. Ahí lo llevas, Crook. Vale. ¿No habías muerto? Ahora sí, ¿no? ¿Más loot? ¿Qué 300 metros más largos? Es el mejor momento para empezar el día. Ya lo sé, Crook. Guardando. Vale, eso es bien. No sé cuánto llevamos de episodio, pero me está llamando la naturaleza. Buen golpe. Nivel 19, estamos un poco locos ya. No debería ni enfrentarme a estos, la verdad. Pero bueno, como este arma está bastante fresca y fuerte. Venga ya, muérete, perro. Como veis, ya el loot ni lo miro. Quiero llegar. Ostras. Tremenda caída. ¿Es coño o no? Family friendly. A ver por dónde puedo escalar yo esto ahora. Oh, monturas. Vale, tiene que ser ahí, ¿no? Pero no veo pipí. Te has topado con humedales. Donde existe, vale, el riesgo de que te succione para siempre, lo quieras o no. Vale. Loot. Es un sí. Chute de no sé qué. Vale, ahora nos piramos. Ay. Pero ¿dónde hay un punto de control cercano a esto? Viaje rápido. Espero que sea ahí. Pues fijaros la de recorrido que hemos hecho y no hemos visto ninguna antena de estas para echarle pipi. Pero bueno. Esto vamos a dejar el episodio como parte 1 de consiguiendo X montura. Y seguramente pues haré una lista de reproducción aparte poniendo los dos episodios, ¿no? Donde conseguimos cosas. Vale. Nos vale verga y ahora nos entrega esto, que es la palanca mejorada a nivel 2. Con la cual dice que ahora que sabes a dónde ir, se siente. Pebble ha estado arriesgando su vida demasiado tiempo. Con la cual vamos a poder acceder a sitios nuevos. Está preparado para cruzar la línea, pero necesita que... Si le seguimos ayudando, tal... Pebble está aquí. Y nos da la siguiente misión, que son 3 tirolinas, que creo que va a ser por aquí cerca. De todas formas, vamos a dejar por aquí el episodio, porque llevamos ni más ni menos que 45 minutos, que es lo que suele durar los episodios. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que apoyéis la serie si os gusta. Y nada, nos veremos pronto con la segunda parte de esta misión y consiguiendo la nueva montura de Biorratant. Así que un abrazo, cracks, y hasta la próxima.